Cierto día estaba un asno en el campo comiendo hierba. No, hombre, lo hubieran visto. Estaba bien mañoso, eh, comiendo hierba tranquilamente. Cuando de pronto, ¿qué creen que le salió de entre los árboles un cochino lobo hambriento, con muchas ganas de comérselo? Dijo, no, hombre, ahora sí, me tocó un gran banquete con este burrito. Pero el asno, que no era nada tonto, inventó rápidamente un truco y comenzó a cojear y a llorar. ¡Ay, mi pata! ¡Ay, mi pata! ¡Dios mío! ¡Cómo me duele mi pata! decía el asno. Y le dijo el lobo. Le dijo eh, el asno, le dijo al lobo. Ya sé que me vas a comer y está muy bien y te felicito porque veo que tienes muy buen gusto. Pero mira.. Tengo una espina tremenda clavada en la pata. Si no quieres que se te atraviese en la garganta cuando me comas, te recomiendo que me la quites ahorita. El lobo le respondió, "Tienes mucha razón, muchacho. A ver, levanta esa pata pestosa para quitarte la espina." Y cuando el lobo le iba a revisar eh, la pata de atrás, el burrito rápidamente como un relámpago le soltó tremenda patadota con todas sus fuerzas y escapó de ahí a todo correr. Dicen que el lobo se quedó tirado ahí llorando como media hora, sobándose las cosillas, costillas y pensando, mira nada más, qué batallas de veras, qué cochinas batallas. ¿Quién me lo manda? ¿Por qué me puse a hacer eh, oficio de médico si yo soy un cazador? Y no hombre, pues dicen que ahí duró sobándose las costillas por el tremendo patadón que le había dado el lobo y lamentándose pues haber caído en la trampa de, del tremendo burrito, digo, que le soltó tremenda patada para poder escaparse. Y pues nos queda la enseñanza, no hay que ser tan mañosos como ese lángaro lobo porque... Luego nos pueden dar tremendo patadón en la boca para que se nos quite lo mañosos.